que sí, por el código de las familias, porque ante todo, cuando se dice que es un código del amor, para mí es un código del amor, pero ante todo, desde mi posición de activista feminista, es un código por la equidad, un código por los derechos de todas las personas, del derecho que tienen las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, de que se les respete, de una educación sin violencia. Uno ve que es un código muy avanzado, yo diría que demasiado avanzado para el techo patriarcal en que todavía vive la sociedad cubana.